Hola, hola, muy buenas tardes. Uf, ha empezado esto, no me lo puedo creer. Qué bueno, estoy súper feliz, la verdad. Es un momento, un día súper especial, muy esperado, mucho, muchísimo. Y bueno, tengo que confesar que estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Es mi primer súper directo en YouTube. Es mi primer presentación. Tenemos ahora mismo 55 conectados. Nunca estuve ante a tanta gente, tengo que confesarlo. Y bueno, pero tengo que primero que nada dar las gracias porque hemos registrado más de 700 personas ahora mismo que se han conectado. O sea que, o que mejor dicho, han respondido a nuestra llamada y que se han registrado para asistir a este evento, a esta presentación de esta academia. Quiero decirles que en primer lugar estoy súper feliz porque esto no es más que, ¿cómo decirlo?, la guinda de un proyecto, la guinda del pastel, ¿sí? La finalización o el inicio de un proyecto que llevamos trabajando durante años, ¿sí? Durante muchos años. Es el anhelo, un anhelo personal de hace muchos años y por supuesto, el día indicado, donde termina o empieza un proyecto con el cual estamos trabajando hace ya más de un año, lo vais a ver. Así que estoy súper contento y súper agradecido y estoy súper feliz, de verdad, de que pueda llegar este día y de que todos estéis aquí. Y bueno, ya tenemos 75, 75 y va sumando gente. Así que estoy súper contento. Voy a leer un poquito aquí lo que habéis escrito, ¿vale? Bueno, si queréis indicar de dónde estáis, pues estupendo, porque aquí tenemos, mira, Obra Certa de Portugal. Había leído también por ahí que había instaladores, aplicadores desde Perú. Esto es impresionante, la verdad. Estoy súper contento de que podamos llegar a tantas partes. Y bueno, aquí sigo leyendo, sí. Eduardo Spinesi, buena tarde. Luis Duque, saludos. Javier Cortés, buenas. Jordi, buenas Max, Jordi de Barcelona. Wow, pues impresionante. Murcia, Magenta Interiorismo, muy bien. Pues me encanta. Además, estoy súper contento porque esto de alguna manera está reuniendo dos cosas, dos pilares importantes de este sector, ¿verdad? Que por un lado son los instaladores y por el otro lado son diseñadores, arquitectos, interioristas y también nosotros, que en definitiva somos los quienes aportamos soluciones también, ¿no? Para que, de alguna manera, para apoyar al sector, ¿sí? Entre los tres formamos un núcleo súper importante y eso era lo que realmente, una de las cosas, uno de los pilares que me encantaría transmitir hoy, ¿verdad? Así que nada, voy a empezar esta presentación. Quiero deciros también que hoy, la presentación de hoy, había pensado en hacer una clase y tal, pero lo cierto es que hoy empieza algo, así que hoy vamos a presentar algo, vamos a presentar qué vamos a hacer. Voy a empezar a transmitir, a poner aquí nuestra presentación. ¿Vale? Me veis aquí y aquí estamos. Desde Valencia también. Bueno, ya somos 93. Impresionante, impresionante. Pues iba a ir sumándose gente, sin duda, y también recuerda que puedes verlo luego cuando terminemos la grabación, pues os va a llegar un correo con la grabación, con lo que hemos hablado hoy, con lo que hemos visto hoy, para que lo puedas analizar, lo puedas ver tan tranquilamente. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar esta presentación, la presentación de la Academia Correcinas, de un proyecto realmente que empieza hoy, que estamos súper contentos, ¿vale? Voy a empezar aquí, a ver un momento. Pues eso, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta academia, sí? Lo que buscamos es que exista una nueva oportunidad, un nuevo vínculo entre todos para que de alguna manera podamos incrementar el poder del sector, ¿verdad? Para que podamos encontrar entre todos oportunidades que puedan permitirnos un crecimiento mayor. Nosotros siempre hemos estado del lado de las formaciones, luego lo voy a explicar un poco, siempre hemos hecho formaciones técnicas de aplicaciones de revestimientos continuos, vamos a hablar de eso hoy también, un poco más adelante, pero siempre echamos algo de menos, ¿verdad? Y era tratar de
entregar algo importantísimo que creo yo que para el sector que necesita, que es herramientas que nos permitan crecer, que nos permitan llegar a otro, a un sitio, a un nivel determinado donde realmente podamos ser reconocidos en el sector, donde podamos ser vistos por las personas con el interés que muchos se merecen. ¿Vale? Pues voy a empezar. Pues lo que buscamos aquí es una metodología de aprendizaje diferente, ¿sí? Una metodología de aprendizaje diferente porque buscamos dar a conocer, digamos, este método orientado al reconocimiento del sector, como lo he dicho antes, ¿verdad? Es una metodología que hasta ahora ya la hemos visto en otros sectores, evidentemente, después de lo que estamos viviendo por el COVID del año pasado, esto se ha incrementado mucho más, pero queríamos ir más allá, ¿verdad? Queríamos entregar otra cosa diferente a lo que puede llegar a ser una formación online, un típico curso online, ¿verdad? Ahora voy a empezar a explicar de qué va todo esto. ¿De qué hablaremos? Pues bien, me veis así que voy un poco así porque voy pasando la diapositiva en el ordenador. ¿Y de qué hablaremos? Pues en primer lugar hablaremos de los problemas profesionales que creemos que existen en el sector y cómo los podemos resolver. ¿Qué podemos hacer también para obtener un mayor reconocimiento por nuestro trabajo? Creo que esto es importantísimo. Creo que hay mucha gente que llega pues, al final de su vida laboral o a un momento avanzado de su vida laboral. Sobre todo hablo de los profesionales instaladores, ¿sí? Y que toda su vida han estado trabajando, machacándose el cuerpo y es necesario que llegue un momento en el cual pues no digo de tener un reconocimiento social, sino que la vida les reconozca el esfuerzo, ¿verdad? Y por eso creo que también hacemos esto para ayudar a personas, como lo he sido yo en su momento, instalador, que yo me reconozco como aplicador también, que ya voy a explicar un poquito mi historia, pero para que sobre todo esto se pueda vivir, ¿verdad? En un momento determinado de la vida laboral que uno necesita ese reconocimiento de todos estos años que hemos pasado arrodillados, quienes hemos estado arrodillados, que tenemos las rodillas peladas de aplicar. Y sobre todo, pues gente que, por supuesto, no han tenido quizás la suerte que he tenido yo, que he pasado por esto durante unos años en mi vida laboral, pero que no he llegado, digamos, a estar absolutamente toda mi vida, porque ahora lo voy a explicar. Mi carrera profesional, pues, se ha ido hacia otra dirección. Sí, pero quiero de alguna manera en esta dirección que vamos, sí, pues trasladarla también a que otros puedan aprender, no quizás a pasarse a ser fabricantes, sino a tener empresas que puedan tener un cierto resultado que les permita tener una vida profesional y una vida personal más tranquila, ¿vale? Y luego vamos a hablar, por supuesto, de técnicas y de conocimientos de te formaremos en técnicas y conocimientos empresariales y técnicas de aplicación, por supuesto, ¿verdad? De qué es lo que hay que tener en cuenta para saber cómo se deben aplicar estos revestimientos. Vale, pues me presento un poquito aquí. Pues yo soy, bueno, soy Max Ubach. Muchos me conocen, pero muchos otros no. Ya llevamos aquí 108 personas que nos están escuchando. Y, pues, para quien no me conoce, pues, yo soy lo que dicen hoy CEO, ¿verdad? O el fundador de Ecoresinas, de esta empresa que nació en el año 2008, ¿sí? Y que propone soluciones de revestimientos continuos para la construcción de paredes y suelos, revestimientos en capa fina, siempre hablamos, ¿no? Pero continuos, ¿vale? Empecé como comercial en una empresa de aplicaciones en el año 2005. Venía, sinceramente, de un sector completamente distinto, ¿sí? Venía de otro lugar. Bueno, para muchos, muchos ya lo saben, y otros quizás no, pero seguramente mi voz pues te hará sospechar un poco que soy argentino, ¿verdad? Hace 20 años que resido y vivo en Barcelona, ahora mismo en Tarragona, aquí con mi familia y bueno, inicié mi andadura en el año 2005 como comercial del sector de la construcción. Luego, en el año 2007, pues aquella empresa con la cual trabajé, que se llamaba Master Aplicaciones, pues cerró, lamentablemente, por la crisis, pues se vio muy afectada en la crisis que estábamos viviendo en aquel momento. Y entonces, pues creé mi propia empresa de aplicaciones que se llamaba Artisans Continuous. Esto nació capitalizando el paro
Y bueno, me lié la manta a la cabeza. Sinceramente, quería hacer otros proyectos, pero al final no resultaron. Y dije, venga, venga, pues yo sé hacer esto porque era comercial. Y nada, y venga por ello. Así que capitalicé el paro, me compré una furgoneta y arranqué. Y luego me di cuenta, pues, bueno, que no era tan fácil el tema, ¿verdad? Se sumaron también mi hermano Walter y mi padre Ernesto, que muchos conocen. Y entre los tres, pues más adelante empezamos a tirar la empresa, ¿verdad? Y como os decía antes, todo empezó siendo yo un comercial, pero claro, yo no tenía experiencia de aplicación, ¿verdad? Además, yo sabía que había un sector importante, que había una oportunidad interesante en los revestimientos continuos orientados a la decoración. Pero en ese momento había muy poco conocimiento. Los proveedores que nos aportaban materiales pues no tenían tampoco mucho conocimiento. Entonces se sumó un poco todo, ¿verdad? Nuestra inexperiencia junto con lo que nos podían aportar pues los otros industriales, los otros proveedores que tampoco sabían mucho del tema. Entonces al final pues nada, las obras empezaron a salir mal, tuvimos un montón de inconvenientes y bueno, llegó un momento pues que lamentablemente en aquel momento, bueno, incluso hasta me enfermé en algún momento determinado por producto de todo esto, de la inexperiencia y de la experiencia que estábamos viviendo. Y bueno, pues en aquel momento pues la empresa llegó un momento que dejó de funcionar, entre comillas, dejó de funcionar, pero bueno, fracasamos, ¿no? En ese momento. Pero siempre lo entendí como que era un fracaso, o mejor dicho, era un cúmulo de experiencias este fracaso. Y estas experiencias, pues, nos llevaron a iniciar otros caminos, ¿verdad? Pues aquí empezamos, sí, después de tomarnos un tiempito, arrancamos con una empresa que se llamaba Ecopub, que ofrecíamos soluciones de revestimientos continuos, pero para el sector de bricolaje, ¿verdad? Porque en aquel momento era crisis, estábamos arrancando el año 2008. Y mucha gente pues decía, yo no puedo permitirme pintar mi casa, pues la quiero pintar yo. No puedo permitirme renovar el suelo del cuarto de baño, lo quiero hacer yo. Y claro, evidentemente siempre pensábamos que lo mejor era que lo hiciera un profesional, pero bueno, ante el momento y la situación que había, pues empezamos a trabajar una línea de productos de fácil aplicación, pero orientada más al bricolaje. Pero siempre queríamos trabajar el mundo de la aplicación profesional. Más adelante, pues esto lógicamente tuvo un momento determinado y ya está. Y más adelante, pues seguimos de alguna manera ya empezados a continuando vinculándonos con la parte de suministro de producto y empezamos a distribuir materiales de empresas italianas, ¿verdad? A partir de aquí ya la cosa fue un poquito diferente, fuimos cogiendo ritmo, fuimos empezando a atacar el sector profesional o dedicarnos directamente al sector profesional y en el año 2012 empezamos con Ecoresinas. Y Ecoresinas nació con un propósito claro, que era aportar la experiencia que teníamos como aplicadores para desarrollar productos pensados por nosotros, por los aplicadores. Y enviarlos a los aplicadores, evidentemente, porque uno de los problemas que habíamos tenido era que los proveedores en su momento pues no tenían claro qué había que hacer o una solución de cómo hacer que los suelos continuos pues no se rompieran, no se agrietaran, no se saltaran, no tuvieran estos problemas, ¿verdad? Entonces, claro, aquella falta de experiencia que tuvimos o aquellos años iniciales, pues, y de tantos dolores de cabeza, de tanto machacarnos, pues nos aportó mucha experiencia en la obra, ¿verdad? Y yo es el día de hoy que a veces hablamos con mi hermano y mi padre, y digo, no, no, en esa obra aplicamos este producto y tuvimos un consumo de tanto, y sí, ¿te acuerdas que por eso pasó esto y aquello? Porque la verdad es que te quedan marcadas a fuego. Y estas experiencias pues no te las olvidas más, ¿no? Entonces, claro, como las tienes ahí bien metidas adentro, pues, pues eso, al final decidimos decir, pues, oye, pues, ¿por qué no hacemos algo y empezamos a trabajar pues ya ayudando a otros profesionales, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos un producto como que queremos? Así que nos reunimos también en ese momento con empresas del sector que colaboraban con nosotros para aportar este tipo de solución. Y al final empezamos a trabajar una línea muy corta
de productos orientados al profesional, pero pensados desde el aplicador. Vale, pues seguimos. A partir de aquí, la cosa fue un poquito mejor y empezamos a recorrer España con mi hermano Walter, a dar formaciones, a estar en trato directo con aplicadores, todas, por supuesto, formaciones presenciales. Y estuvimos bastante tiempo recorriendo Sevilla, fuimos a Galicia, Asturias, Madrid, estuvimos en Alicante, por muchos sitios de España, dando muchas formaciones presenciales, dando a conocer nuestros productos, pero también esos eran momentos en los cuales absorbíamos experiencia también de los aplicadores, ¿verdad? Eso también con el tiempo nos llevó a dar un paso más y empezamos a recorrer también otros países. Empezamos a recorrer también Italia. Estuvimos dando formaciones en Italia junto a aplicadores muy conocidos en el sector hoy en día, como es David de Palma, por ejemplo. Esto, pues, por supuesto, ya la cosa fue tomando otra forma, ¿verdad? Y hasta que en el año 2019 fue el último evento que hicimos y pues nos liamos un poco la manta a la cabeza, como todo, ¿no? Sino que dijimos, es un momento de que llegamos hasta este lugar determinado, pues vamos a dar un paso más. Y ese paso más pues fue crear un evento que realmente fue una experiencia. Fueron 3 días que para mí, así como el día de hoy, me marcaron, ¿verdad? Y lo que buscábamos era, pues, dar reconocimiento al sector, poder dar a conocer lo que un pintor decorador era capaz de hacer y a partir de aquí, pues, trazar un lineamiento, ¿verdad? Y fue tal el tema que fueron 3 días impresionantes que lo hicimos en el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona. Aquí se pueden ver unas fotos muy bonitas, ahora vamos a ver un poquito más. Y donde recibimos, de verdad, gente de todas partes de España, evidentemente, pero no solamente de aquí, sino que también vinieron decoradores de Estados Unidos, de Italia, de otras partes de Europa. Y fue un evento que agrupó el sector. En su momento, nosotros éramos continuamos siendo una empresa familiar, una empresa pequeña, pero fue tal la movida que se armó, de verdad, que empezaron de repente a interesarse. Esto lo iniciamos junto con Marmorino Tools, que es una empresa que distribuimos de herramientas, espátulas, llanas para la aplicación de revestimientos. Fue tal la innovación en el sector, o mejor dicho, pues la visualización que tuvimos, que también hubo empresas, pues, de primer nivel que se pusieron en contacto con nosotros, como Oikos, como Nova Color, y que decidieron también, que nos propusieron estar en el evento, ¿verdad? Mucha gente dijo, pues, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a dar esto a conocer a otras empresas que son vuestra competencia? Y la verdad es que no... Nada más lejos para mí, siempre fue darlo a conocer, ¿verdad? Y si podíamos tener la oportunidad de que empresas más grandes se pudieran fijar en algo que estamos haciendo, pues esto, sin duda, en lugar de ser una competencia, sumaba y nos aportaba visibilidad a todos. Fue tal el momento tan impresionante que incluso... llegamos a recibir llamadas y gente de Asia que quería conocer Ecoresinas, conocer nuestras soluciones, lo que aportábamos. Así que fueron 3 días maravillosos. Fueron 3 días que los voy a guardar siempre, porque eso nos permitió dar crecimiento a la empresa, nos permitió aportar otras cosas diferentes. Y fue algo que nació de un sentimiento de dar visibilidad, de aportar cosas al sector, pero que también se convirtió en una estrategia empresarial y que más adelante la voy a explicar, ¿verdad? Y que salió genial, la verdad salió, estoy súper contento. Voy a explicar cómo pudimos de repente en este tiempo pasar de ser, pues, una empresa familiar de mi hermano, mi padre y yo, trabajando en la aplicación,
a unos años más tarde, pues, ser reconocidos y vistos por muchos países del mundo, ¿verdad? Y bueno, y hoy en día, pues, este modelo, pues, ha ido evolucionando. Hemos creado un modelo de negocio centrado en el sector, estructurado, firme, con bases, y por eso, pues, tenemos representaciones, pues, en diferentes países, además de en España, pues, estamos también en Italia, en Francia, en Noruega tenemos muy buena representación también, en Alemania, y claro, todo este crecimiento que se ha manifestado en nuestra empresa, sin duda, pues, evidentemente es fruto de esfuerzo, pero detrás hay mucho trabajo y hay mucha conciencia de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y eso quiero transmitir para que otras personas, otras empresas, pues también puedan tener en su momento, que puedan tener la necesidad de también tener crecimiento en sus empresas, pero que muchas veces no saben cómo, pues poder aportar nuestra experiencia. Por eso, una de las cosas más importantes que siempre guardo es tener responsabilidad de lo que hacemos, ¿verdad? Y no solamente responsabilidad porque alguien pueda llegar a verse afectado por lo que estás haciendo o algo, sino que si tienes un fracaso, tienes que tener responsabilidad de ese fracaso. Pero si tienes un éxito, la responsabilidad de ese éxito es social, para poder transmitirlo a los demás. Y ese es uno de los pilares que nos trajo un día como hoy, ¿verdad?, a tener este proyecto. Por eso siempre he dicho que yo quiero, pues, ayudar a otras empresas, a otros compañeros aplicadores que han sido, junto con, que lo siguen siendo, por supuesto, a que puedan también utilizar herramientas de crecimiento de sus empresas, ¿verdad? Porque, sobre todo, pues, ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero yo creo que hay un problema importante en el sector, y es que no hay un equilibrio, no hay un equilibrio entre la aplicación y el crecimiento empresarial. Y lo que queremos hacer con esta academia es reunir esos dos conocimientos, ¿vale? Pues, por eso hemos, como lo he dicho, creado una academia formativa, pues, integral, ¿sí? Donde podemos recibir formación tanto técnica y de conocimiento de productos y de aplicaciones, y no solo, sobre todo es muy importante, no solo de los productos nuestros, porque ya lo veremos cuando explique la formación que vamos a proponer. No es una formación solamente, evidentemente se basa en nuestros productos, pero la idea es que tengamos un conocimiento global, ¿verdad? Global de todo lo que hay en el mercado, para que podamos tener un cierto criterio técnico, podamos tener una relevancia, una importancia ante nuestros clientes y posicionarnos como autoridad, ¿vale? Seguimos. Pues, por eso decía, queremos transmitir nuestro conocimiento empresarial hasta ahora, ¿verdad? Y trasladarlo al sector, pero no como lo hace, yo también he estado estudiando empresariales, evidentemente, y no como lo hace un gurú de que hoy en día, pues, los podemos encontrar mucho, hay gente que sabe mucho, pero al final te dice, mira, pues, esto es lo que tienes que hacer, ahora eres tú el que tiene la responsabilidad de ponerlo en tu sector y tienes que ser creativo, ¿verdad? Pues, a veces esa creatividad es difícil de encontrar porque no tenemos tiempo, no tenemos lugar, no tenemos espacio, el trabajo nos mata. Entonces, pues, claro, lo que hay que hacer es, de alguna manera, aportar lo que se conoce al mercado, al sector, ¿verdad? Porque no todos tenemos la facilidad o la posibilidad de ser creativos y de que esas técnicas o esas metodologías de empresariales para hacer crecer nuestras empresas, las podamos poner en marcha en nuestros negocios con creatividad, sino que, mira, pues, se está haciendo esto, da éxito, pues, vamos a por ello, ¿verdad? Bueno, pues, aquí seguimos. Veo que estáis muy atentos aquí, bueno, en esta diapositiva decía, vamos a estar todos muy atentos, pero veo que lo estáis, ¿sí? Voy a leer un poquito, a ver si leo un poquito. Si alguien quiere hacer una pregunta hasta aquí, os voy a leer, ¿vale? Una pregunta. Y para ser aplicador homologado y que la marca se haga responsable de los trabajos que se ejecuten, ¿cómo hay que hacerlo? Gracias. Pues bien, en primer lugar, ser un aplicador homologado,
¿sí? No es un trabajo que se consiga en 2 días, en un curso de formación de 2 días, ¿verdad? Ser un aplicador homologado, al menos desde mi punto de vista, tienes que tener un conocimiento profundo, ¿sí? Y nosotros, si tú quieres ser un aplicador homologado de alguna empresa determinada, de la nuestra, por ejemplo, lo que buscamos es que tengas, pues, unas bases de conocimiento, no solamente de la aplicación, sino que también tienes que tener conocimiento de cómo presentarte ante tus clientes, ¿verdad? Cómo presentarte como un profesional, cómo ser recibido por tus clientes como una autoridad, como un profesional, porque si alguien viene a nosotros a pedirnos información o a saber qué puede hacer, cómo puede hacer un trabajo, pues si nosotros trasladamos esa responsabilidad a un instalador, lo que buscamos es que ese instalador, pues además de saber hacer el trabajo, pues venga acompañado de una presentación de su parte, de un saber estar delante de sus clientes, de saber hablar, de cosas muy importantes que vamos a también transmitir este conocimiento aquí. De aquí, de esta academia, van a salir, por supuesto, instaladores homologados, al menos de nuestra empresa, ¿verdad? Por eso es muy importante transmitir el conocimiento de ambas partes, de la parte empresarial, de cómo presentarte a tus clientes, cómo transmitir esa confianza y, además, también, cómo saber aplicar y cómo ser una autoridad en tu sector, porque te lo digo por experiencia, cuando alguien viene a preguntarte algo, cuando viene a preguntarme algo a mí en este caso, ya llevo mucho tiempo en el sector y cada de repente, pues, la gente se te queda escuchando, ¿verdad? Eso es porque estás transmitiendo confianza, estás transmitiendo autoridad y la gente ya sabe de lo que estás hablando, ¿verdad? Pues ese conocimiento no se transmite en una formación de 2 días ni de 3 días presencial. Y esa es una experiencia que he ido viendo durante todos estos años que ya, para hacer esto hemos contado, las hemos trazado y hay más de 150 formaciones que hemos hecho presenciales recorriendo España, Francia, Italia y es algo que no llega de esa manera, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, algo más. Menos comerciales vende humos, dice aquí. Sinceridad y responsabilidad, sobre todo, importantísimo, ser sinceros y responsables, porque esto no, si no, no va a ninguna parte, ¿verdad? Venga, vamos a continuar. Vale. Pues esto, ¿a quién va dirigido esta academia? Sí, pues va dirigida pues a pintores, a instaladores y a aplicadores en primer lugar, ¿sí? Y luego, por supuesto, también a arquitectos, constructores, decoradores, interioristas, ¿sí? Para que ellos también, de alguna manera, puedan tener el control de sus obras. Tú eres arquitecto, pues estás delante de un proyecto de aplicación de revestimientos continuos, debes tener el control de tus obras. Porque si no, estás trasladando al industrial esta responsabilidad y esto hace que tu cliente, pues, no te sienta como una autoridad en el sector. Y, evidentemente, esto te va a llevar a tener prejuicios, ¿sí? Si tú no sabes qué está haciendo tu aplicador o el industrial que está llevándola o está haciendo la obra en su caso, pues, si hay algún problema, pues, el cliente al primero que se va a ir a quejar es a ti. Y si se queja a ti y tú luego vas y le preguntas al instalador y el instalador de repente pues te das cuenta que no sabe mucho lo que tiene que hacer, pues tienes un problema, ¿vale? Hay mucha gente hoy en día muy profesional, pero también hay mucha necesidad de esto. Y este es un problema que yo lo he visto manifestado en el mercado, en el sector desde hace ya bastantes años y que todavía sigue estando. Sigue estando porque muchas personas nos continúan preguntando cómo resolver situaciones, ¿verdad? Así que si tú juntas estas dos cosas, pues te conviertes en una autoridad y entonces eso evidentemente hace que te diferencies en tu sector y diferenciarte es algo que evidentemente te hace aportar clientes con los cuales quieras trabajar que te aporten el valor que necesitas. Bien, vamos a seguir. Aquí hemos puesto si quieres tener una empresa sana y saludable, te aportará clientes de calidad y podrás trabajar alineado con lo que más te gusta hacer. Es importantísimo. Si no tienes una empresa sana y saludable, pues al final vas a ir lleno de estrés, vas a ir con prisas, te vas a meter en obras que no te convienen, ¿verdad? Pues todo esto hace que tú al final
pues tengas una empresa saludable, una empresa sana, y que puedas aportar ese conocimiento que puedas adquirir en alguna parte, puedas aportarlo en tu empresa para que tu empresa pueda crecer. Vale, pues te vamos a dar las herramientas para que impresiones evidentemente a tus clientes y con la transformación que puedes generar en sus casas y en sus vidas. Esto es importantísimo. Podrás hacer crecer tus proyectos de manera saludable, ¿sí? No, lo he dicho antes, el conocimiento en aplicaciones, el conocimiento técnico, si no va ligado de la mano de saber transmitir y comunicarte y dar a conocer lo que haces ante tus clientes, pues no sirve de nada. Conozco gente que sabe muchísimo y es una eminencia en el sector, y evidentemente hay algunos que los que lo han sabido hacer, que han ido acompañando estas dos cosas, han triunfado en el mercado, han triunfado en sus vidas, pero hay otros que no, como le he dicho antes, que se han quedado ahí en ese conocimiento profundo, pero que no han sabido avanzar, no han sabido aportar lo que necesita su negocio para tener crecimiento y poder tener esa tranquilidad. Vale, por eso tenemos aquí quiero hablar de las 5 razones por la cual hacemos esto, ¿verdad? La primera es porque existe una falta de formación reglada. ¿Qué es la formación reglada? Pues es algo que, la verdad, es que se necesita mucho en el sector. Hoy en día, pues, quienes están en una formación reglada, pues, son electricistas, fontaneros, pero creo que un pintor, un instalador de revestimientos continuos también necesita tener una formación importante, ¿sí? Profesional, y debe estar arreglado porque existe una responsabilidad. Yo me he visto con muchos clientes que están del otro lado, no del instalador, del otro lado, con problemas realmente que no tienen a quién ir a reclamar. Porque sencillamente es verdad, en nuestro sector, el pintor es el primer eslabón, ¿verdad? Y cualquiera que quiere empezar en la construcción, pues coge un rodillo, ¿sí? Y claro, y con un rodillo puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Y tiene que haber una responsabilidad, pero no hay una formación reglada que limite responsabilidades y que aporte también conocimiento profesional en el sector para que no se meta cualquiera a trabajar, ¿verdad? Sino que realmente sea profesional. Pues entonces, si no hay una formación reglada, yo creo sinceramente que somos nosotros los que estamos involucrados en el sector quienes debemos llevar a cabo esto, ¿sí? Quienes debemos tener esta responsabilidad de formar realmente con lo que necesita un profesional para que pueda aportar ese valor. ¿Vale? Luego, lo he dicho antes, por reconocer el valor profesional de la construcción, ¿sí? Pues yo creo que hay mucha gente que merece tener ese reconocimiento, no solo social, es un reconocimiento, no hablo de ese, un reconocimiento social, hablo de un reconocimiento en su propia labor, ¿sí? En su propio trabajo, de verse reconocido por su trabajo, ¿sí? Por la falta de formación empresarial, que genera, para generar mayores ingresos, ¿verdad? Si no hay formación empresarial, pues el sector no puede crecer, no hay mayores ingresos. Entonces, sigue habiendo precariedad laboral, sigue habiendo una falta de pagas dignas en el sector, porque las empresas no tienen crecimiento, están limitadas por un techo de conocimiento, ¿vale? Y, bueno, también otra cosa aquí, porque los arquitectos, decoradores y constructores necesitan recursos para controlar sus obras y trabajar con empresas saludables que aporten seguridad. Si no existen empresas del sector que sean industriales y que sean sanas financieramente, que tengan que sepan trabajar de manera profesional, pues quienes necesitan de estos recursos, que son quienes están delante de los proyectos, pues evidentemente se ven limitados en la capacidad de crecimiento, ¿verdad? Y esto también lo queremos trabajar, y esta es una de las razones por las cuales hacemos esto. Y la otra es, evidentemente, por una responsabilidad y compromiso. Como lo he dicho antes, llegar hasta este lugar, para mí, que por supuesto al día de hoy de presentar esto, lo hago con un sentido de responsabilidad y compromiso por ayudar a otras personas a que también puedan experimentar crecimiento en sus trabajos. Bien,
voy a hablar también de cuáles son las dificultades de la formación tradicional, ¿vale? Hasta ahora, cuando asistíamos a una formación práctica, eran jornadas de 1 o 3 días donde conocemos compañeros y aprendemos técnicas, que eso está muy bien, por supuesto, recibimos consejos, pero luego en la obra siempre estamos solos al final, ¿verdad? Salimos de ahí súper motivados de la formación de 3 días, pero cuando llega el momento de, venga, voy a la obra, pues estamos solos. No hay un recurso detrás que nos esté apoyando, nos esté ayudando. Estamos llamando por teléfono. Nosotros, a partir de eso, hemos creado un sistema de asesoramiento técnico, ¿sí? Dirigido en obra, pero esto va más allá, ¿sí? La idea es que, si tú te has formado, que tú mismo puedas tener recursos en obra para tirar para adelante tus obras, ¿verdad? Y esto, claro, salimos de las formaciones súper motivados, pero al final, pues, tenemos este problema, ¿verdad? Y no podemos trasladar lo aprendido a las obras, y empezamos a llenarnos de preguntas, y al final, pues, aquello bonito y que fui a la formación, sí, está muy guay para poder hacerlo, pero al final acabas trabajando de lo mismo, ¿verdad? No lo desarrolla, porque no, ese conocimiento no se mantiene en el tiempo, ¿vale? Luego, también, claro, al principio empezamos a trabajar, empezamos en las formaciones, que lo he visto también en las nuestras, y empezamos muy motivados, ¿verdad? El primer día vamos ahí muy concentrados, la gente está súper concentrada para absorber el conocimiento, pero el segundo día ya está más relajado, y si son formaciones ya de 3 días, pues la cosa ya es una pachanga, ¿verdad? Y la gente se quiere ir, está mirando el reloj, ya nadie hace caso. Pues claro, por más que me esmere un montón, meter todo el conocimiento en 3 días es realmente muy complicado, es muy difícil. Y sobre todo, no solamente para quien está delante de la formación meterlo, absorber el conocimiento. Si tú vas a una formación de 3 días, absorber el conocimiento de esa formación en 3 días es realmente muy complejo, ¿sí? Porque no estamos preparados para ir a absorber todo un contenido enorme en 3 días. Esto tiene que hacerse poco a poco. Por eso hoy tenemos herramientas como estas que estamos presentando ahora, que son importantísimas para que puedas absorber este conocimiento. Vale. ¿Cuál es el cambio que proponemos? Proponemos un espacio híbrido, ¿sí? Un espacio donde puedas dar solución a estos dos problemas, ¿sí? Que te surjan al terminar pues una formación, ¿verdad? Que tengas el conocimiento, que tengas las ganas de ir a trabajar y que además puedas sentirte acompañado, ¿sí? Pero puedas sentirte acompañado por el contenido que has recibido en la formación. Por eso os proponemos un cambio, una nueva metodología que te permitirá aprender técnicas y aplicarlas en la obra, sentirte apoyado constantemente, aprender más que un curso presencial limitado en el tiempo, ¿sí? Sino que esta formación te pueda acompañar. Encontrar recursos para implementar desde ya mismo, ¿sí? Es importantísimo. Y crear una empresa de construcciones profesional y saludable. Esto, voy a contar un poquito unas historias. Esto pasó, el inicio de todo esto pasó por 3 cosas importantes, ¿sí? La primera es la historia de David, que, bueno, David es un amigo. David es un aplicador que tiene una empresa de aplicaciones y me ha parecido importante traer esta anécdota aquí para explicarla, ¿no? Y es que con él nos hemos ido a muchas formaciones, porque yo también voy a aprender, ¿verdad?, en otras formaciones, de otros fabricantes, de otros aplicadores que enseñan técnicas nuevas. Con él hemos ido con él, mi hermano, con Fran, a otras, ya sabe quién es, a otras formaciones. Y claro, ¿qué pasa con David? David, pues, llegábamos ahí, venga, vamos a aprender, vamos a aquella formación que va a estar bien y tal y cual. Y el primer día era la cosa, estábamos súper contentos. Pero el segundo día, ya David, cuando nos despertábamos, él ya decía, bueno, pues, ya me quiero ir. Ya me quiero ir, ya me pongo nervioso, que tengo los chavales en la obra, que tengo que ir a trabajar con ellos, que me están llamando. Está todo el rato, el segundo día, ahí al teléfono. Yo he venido aquí y ya he visto lo que tenía que ver. No quiero saber nada. Quiero decir que él se quería ir. Entonces, él es un claro ejemplo de que este conocimiento que tenía, que iba a ir él a buscar, pues, por más que se tire allí 2, 3 días,
era realmente difícil por sus ocupaciones y porque también no podía absorber todo el conocimiento, ¿verdad? Pues él se quería ir. Entonces eso también me llevó a ver que cuando doy formaciones presenciales, la gente no absorbe el conocimiento en estos 2, 3 días, ¿verdad? Luego, otra historia es la historia de Emilia. Y Emilia, pues Emilia es un familiar, ¿sí? Cercano, que ella tiene, la vida pues la ha llevado por un camino donde tiene la suerte de tener muchas propiedades o ha tenido durante su vida muchas propiedades, ¿verdad? Entonces, los últimos años, pues su vida ha ido de esto, ¿no? De tener un apartamento, reformarlo, venderlo, comprar otro, o mudarse mucho y reformar un apartamento, una casa y poder ir a vivir esa nueva casa. La reformaba, pues, a su gusto, como ella se sentía cómoda de estar en su casa, pero al final teníamos una reunión familiar y la conversación en esa reunión era cómo le había ido en la reforma, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de las veces no había mucho éxito. No había mucho éxito. Recuerdo, pues nada, que una vez se quejaba porque le habían puesto un azulejo súper bonito que había elegido y pues lo habían puesto al revés. Muy caro, por cierto, lo habían puesto al revés, ¿verdad? O no había ido la obra del todo coordinada, o el plazo de entrega se había retrasado un montón. Entonces, todas las experiencias que tenían al final no eran buenas experiencias. Se iba cambiando de industrial, del proyecto, del constructor, de un constructor a otro, y siempre encontraba algún problema, ¿verdad? Y eso es un ejemplo también que me llevó a tratar de crear este proyecto, ¿verdad? Para poder entregar también y dar a con. Y son cosas que la verdad es que los que estamos en el sector hablamos poco porque hay que reconocer también, ¿no? Hay que reconocerse y hay que hacer un análisis de uno mismo. Y esto poco que hablamos de esto, pues hay que sacarlo a la luz también, ¿verdad? Y es una realidad del sector, es una realidad. Y por eso creo que necesitamos empresas que se concienticen en que es importante ser más profesionales. Solo así vamos a recoger frutos. Y luego la otra es la historia del despegue. La historia del despegue, pues cuando empecé con esta experiencia, digamos, que me di cuenta de esto que quiero transmitir hoy, de que yo, además de ser un instalador, de ser un aplicador, pues también necesitaba tener conocimientos empresariales. Y estos conocimientos empresariales, voy a moverme un poquito por aquí para que me veas un poco mejor. Estos conocimientos empresariales, ¿verdad? Las tenía que transmitir de alguna manera. O tenía que primero absorber conocimientos empresariales para darme cuenta de que mi empresa, por el camino que iba, no iban las cosas bien, ¿verdad? Tenía que, de alguna manera, absorber algún tipo de información. O que alguien me ayudara, algo tenía que hacer, porque es que si no, me iba al fracaso, estaba condenado al fracaso. Ya había fracasado con las aplicaciones, pues cada vez había más compromiso, ¿sí? Cada vez tenía un fracaso mayor. Y esto es evidentemente, pues no podía continuar así. Entonces empecé a buscar formación empresarial. Y la primera formación que fui, primer programa empresarial que fui, se llamaba Despegue, ¿verdad? Y bueno, y en un momento determinado, pues en una jornada presencial, pues nos preguntaron qué propósito teníamos, ¿verdad? Y el propósito que cada uno iba diciendo, cuanto más impacto generara con ese propósito, era un propósito realmente de fuerza y entonces podría llegar a tener éxito, ¿verdad? Entonces cada uno fue diciendo lo suyo, ¿verdad? Un propósito tiene que ser superior a tus expectativas. Un propósito tiene que ser superior a lo que tú puedas querer obtener en tu propio beneficio, ¿sí? Un buen propósito es un propósito que pueda trasladar tus necesidades. Entonces, cada uno iba diciendo, bueno, pues mira, yo quiero con mi empresa, pues tengo este propósito, no sé, quiero
tengo un centro odontológico y de repente quiero que mi centro odontológico esté en todas partes para ayudar a la gente a tener la boca más sana, ¿verdad? Y cada uno iba diciendo esto. Entonces, pues, cuando llegó mi turno, yo dije, bueno, voy a decir esto y si esto que voy a decir realmente, pues, la gente causa impresión en ellos, entonces es que no estoy equivocado y entonces sé que el problema que quiero tocar con mi propósito es un problema real. Es un problema real que está percibiendo los clientes hacia nuestro sector. Entonces, cuando me tocó, dije, mira, pues, a mí mi propósito es ayudar a terminar con las chapuzas en España. Y de repente todo el mundo se dio la vuelta porque estaba atrás sentado y hasta se reían muchas personas, ¿verdad? Ellos se reían y yo, en cierta manera, pues, también hasta me puse triste. Porque veía que realmente, pues, era una realidad, ¿sí? Era una realidad que afectaba a mucha gente trabajadora de nuestro sector. Y claro, y eso fue uno de mis propósitos, ¿verdad? Fue algo que realmente me movió, me movió. Y siempre que puedo, bueno, hoy lo explico a muchas personas, pero siempre que puedo lo explico más en petit comité, ¿sí? A las personas más cercanas hacia mí, porque siempre estuve un poco cortado de decirlo, la verdad, pero creo que no hay que cortarse. Y creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y aquello, la respuesta que tuve de los demás hacia mí fue algo que realmente me movió, ¿vale? Y por eso mismo, pues, dije, mira, pues, no voy mal encaminado. Creo que esta es una necesidad y, aunque no lo consiga en algún momento, si trazo mi vida hacia este lugar, pues, seguramente voy a poder ayudar a muchas personas. Voy a leer un poquito aquí. A ver qué dice. Julio, gracias, Max, por no guardarte nada y ser tan generoso y compartir. Bueno, muchas gracias, Julio. Para dar formaciones tienes que tener una serie de conocimientos formativos, metodología, pedagogía, evidentemente, sin duda, ¿sí? Soy pintor y formador de aplicadores para revestimientos de paredes y suelos y aquí en Francia, y presentar su formación en mis formaciones sería una ventaja para mis alumnos futuros aplicadores. Nelson, muchas gracias. Siempre hemos tenido vuestro apoyo a la hora de trabajar con nuestros clientes, 100% profesionales. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues, cuántos mensajes, Estoy súper contento, la verdad. Para impartir las certificaciones profesionales se tiene que tener realizada la certificación profesional de docencia a nivel 3. ¿Sí? Nosotros no vamos a emitir una certificación, digamos, ni estamos aquí con esto intentando arreglar nada, sino que simplemente yo, en lo personal, me siento con una responsabilidad social, ¿sí? Si no hay una entidad estatal, perdón, que se dedique a arreglar esto y que tengan la capacidad de hacer esto, evidentemente, o la voluntad, que no la hay, pues creo que somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros quienes, con nuestro conocimiento, podemos ayudar a las demás personas, ¿sí? Y quienes hemos tenido la suerte de estar en un momento determinado de nuestra vida laboral, pues creo que hay una responsabilidad social detrás de todo esto y es importantísimo poder transmitirla y aportarla. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Vale, pues seguimos, ¿sí? Venga. Pues, tres claves que nos llevaron a iniciar este proyecto. La primera clave es el gran problema que existe en el sector y cómo podemos resolverlo, que ya hemos hablado de esto. Cómo ser reconocido profesionalmente y la necesidad de formación efectiva en técnicas de conocimiento personal. El primer gran problema profesional que existe en el sector y cómo podemos resolverlo. Pues esto, la formación reglada. Actualmente en España solo la fontanería y la electricidad son formaciones regladas, ¿sí? Bueno, también hay instaladores de placas solares, ¿sí? Y seguramente si hay algo más, alguien me puede ayudar por el chat, porque, pero bueno, por lo que he podido mirar por ahí, hay niveles formativos, pero nada como en otros países, por ejemplo, que realmente, por ejemplo, tenemos clientes en Alemania que, si ellos tienen un problema y son pintores, tienen un número de matrícula, ¿verdad? Y eso no existe aquí. Y eso te da seriedad, de alguna manera, y te da respaldo. Consecuencia, esto hace que un aprendiz o el primo de alguien entre en la misma saca que un pintor profesional,
¿verdad? Y la calidad del sector se ve lógicamente mermada. Voy a agrandar aquí la que no estáis viendo. Aquí. Pues la calidad del sector se ve lógicamente pues mermada, ¿sí? Porque no entra gente en el sector que sea realmente... Y tú logras ser un profesional con los años, pero nadie te va a enseñar realmente desde cero. Clientes desamparados sin poder reclamar a alguien competente ante un problema, ¿vale? Falta de formación reglada, más consecuencias. Conocimiento acotado de las empresas, ¿sí? No encuentran personal cualificado. Ayer, la semana pasada, hablaba con Jordi, que es un empresario de aquí, de Reus, y que él no puede hacer crecer su negocio porque no consigue gente que se sume a su equipo y que tengan un cierto nivel para que él le permita hacer otras cosas por su empresa, ¿verdad? Una empresa de reformas. Entonces, al final, pues, termina que ir yendo él a la obra a trabajar, como lo ha hecho toda su vida, para que al final la obra salga bien y le dé buen resultado. Y tiene mucha variación de personal. Gente que entra, gente que se va. No es un problema de pago, créanme. No es un, yo puedo dar fe de que él no está pagando mal, pero le cuesta mucho encontrar personas que quieran seguir, quieran ir a trabajar, ¿vale? Y la falta de conocimiento empresarial y de para poder aportar a nuestras empresas hace que al final, pues, exista una guerra de precios y que todo el mundo quiera trabajar en base a esto, ¿verdad? O que sea el precio el punto más importante a la hora de ir a defender tu negocio. Cuando no es así, creo que se pueden aportar un montón de beneficios a nuestro negocio para que no sea el precio lo más importante. Y hay un artículo que lo voy a poner aquí, que es que los jóvenes no quieren subirse al andamio, ¿sí? Esto también es lamentable hoy en día, ¿verdad? Estamos viviendo un momento en el cual, pues, los pequeños empresarios de hoy en día son personas que han estado durante toda la vida o en su vida laboral han iniciado la construcción en los años en los cuales estábamos aquí en España, al menos hablo, en la burbuja económica, en la burbuja de la construcción. Y claro, dejaban de ir a la universidad y se metían a la obra a cobrar 3.500 euros al mes, a cobrar mucho dinero, y eso era algo que evidentemente les atraía. Les atraía. Pues quienes se quedaron de esa época, ¿sí? Hoy son muchos empresarios, pequeños empresarios de la construcción, ¿sí? Pues son chicos que iniciaron así, pero que luego, pues, no han tenido una formación empresarial que les permita continuar en sus empresas y hacer crecer sus empresas, ¿verdad? Y hoy en día, pues, hay un problema también de que no hay motivaciones por los chicos jóvenes por venir a trabajar a la construcción, ¿verdad? Sí que hay algunos, pero no todos. Se van a otro sector. ¿Y eso por qué es? Porque las empresas, pues, no somos del todo atractivas. Necesitamos, además de ser una empresa atractiva para atraer a nuestros clientes, necesitamos de que estas empresas, ¿sí?, que tenemos, pues, también atraigan a las personas que quieran venir a trabajar con nosotros, ¿verdad? Porque si no, no solamente la gente viene por dinero. Te puedo garantizar que el dinero es importante, pero luego es importantísimo sentirse a gusto en un lugar donde trabajamos, ¿sí? Sentir lo que estamos haciendo, pues, nos beneficia en muchos sentidos, ¿sí? Nos aporta beneficio emocional, porque qué bonito esto que hago, ¿verdad? Nos aporta seguridad, porque estoy trabajando en una empresa, pues, que me da seguridad, que me da la seguridad de que siempre voy a cobrar mi nómina, que cobro un buen sueldo, y eso se logra en empresas que están sanas financieramente, que saben tener su crecimiento. Esas son empresas que realmente se ven atractivas ante las personas y saben que no pueden ir a trabajar a una empresa así con pocos recursos, ¿verdad? Y eso hace que personas tengan que ir a buscar formaciones para luego poder presentarse a trabajar en una empresa que realmente le resulta atractiva, ¿verdad? Pues todo esto se está perdiendo. Se está perdiendo, y hablo también con empresas del sector donde realmente les cuesta encontrar personal para trabajar, ¿verdad? Y este es un artículo que había leído hace poco y hablaba de esto. Bien, pues resumiendo, pues en 6 puntos, un aprendiz o el primo de alguien entra en la misma saca que un pintor profesional. Esto debe cambiarse. Debe cambiarse. No, ya no podemos, quienes estamos en este sector de manera profesional y activa, no podemos ya permitir, y esto no se hace diciendo, no, yo soy un profesional y no me meto en esto, váyase usted
a que el primo le pinte la habitación. No. Aquí la cosa es bien diferente. Tenemos que hacer que esas personas nos vean profesionales y que ya nos contraten personas que quieran buscar un profesional. No podemos ir a competir con este mercado. Para eso tenemos que formarnos y exponer nuestras empresas de manera profesional para ser atractivos de esta manera, ¿verdad? La calidad en general se ve mermada y los clientes sufren. Si no tenemos, no acompañamos nuestras empresas con nuestro conocimiento técnico, no la acompañamos con un conocimiento empresarial para que la empresa nos permita desarrollar nuestro trabajo tranquilamente, cuidando muchos detalles, ¿sí? Pues todo esto al final nos va a pasar factura, ¿vale? Y los clientes sufren, evidentemente. Bueno, pues los clientes están desamparados, ¿sí? No tienen a quién responder, ¿sí? El crecimiento de las empresas en el sector es acotado porque el nivel profesional es más bajo. Repito, un profesional hoy en día tiene un doble desafío. Tiene que ser un verdadero profesional en la aplicación y además tiene que ser un verdadero profesional en la transformación de su negocio, en llevar su negocio a un lugar donde le permita a él desarrollarse como el empresario, como el dueño, que pueda ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Los jóvenes ya no quieren subirse al andamio, ¿sí? Hay que crear empresas atractivas para que la gente joven se sienta atraída por el sector. Y esto lleva, evidentemente, a la guerra de los precios. El precio, no podemos competir por precios. Tenemos que competir por calidad. Y ahí, créanme, hay muchos clientes que quieren calidad, que quieren agilidad, que quieren empresas que respondan rápido, que les aporten soluciones. Y el precio está muy por debajo de todas estas necesidades. ¿Vale? La falta de formación reglada es una realidad. Disminuye la calidad en el sector, la calidad de vida de los trabajadores y empresarios. ¿Sí? Que queremos dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ayudar a empresas. ¿Sí? Si nadie va a formar de esta manera, pues somos nosotros en el sector y espero que yo no ser el único, que otras empresas que puedan tener esta oportunidad se sumen a esto para crear un mercado, para crear un sector más profesional. No podemos quedarnos cruzados de brazos, ¿sí? Por eso mismo hemos creado la Academia Correcinas. La clave número 2 es qué podemos hacer para que nuestros clientes nos perciban como un profesional. ¿Cómo ser reconocidos como un profesional? Tener conocimientos y convertirte en un experto te posiciona como una autoridad ante tus clientes. Saber aplicar, saber gestionar tus negocios y tus obras, más saber comunicar, estas tres cosas son básicas, son vitales para tener un negocio de construcciones de éxito. No es relevante, evidentemente, tener una formación reglada, pero sí es relevante ser un profesional. Sí es relevante ser un profesional. Y hay mucha gente profesional en el mercado, pero hay mucha gente que necesita llegar a ese nivel porque hay mucha demanda que necesita gente profesional, necesita empresas profesionales en el sector. Tener una formación reglada no es relevante. Un título ayuda, pero no es suficiente. Tampoco es relevante tener un descuento profesional con proveedores porque el precio no es relevante en el sector. En el sector lo que es relevante es la calidad. ¿Vale? La calidad en todo sentido, no solamente la calidad, insisto, de hacer una buena aplicación. Un cliente tiene que sentirse que te contrata a ti porque está contratando verdaderamente a un profesional. Y tú tienes que ir a buscar ese nivel de clientes porque ese nivel de cliente te va a ayudar a tener una empresa saludable. Vale. ¿Cómo ser reconocido como un profesional? Pues eso mismo, lo que acabo de decir, no sirve de nada. Me voy adelantando a las diapositivas. No sirve de nada saber aplicar si no sabes explicarlo, si no sabes transmitirlo, ¿sí? Hay una exigencia cada vez mayor. Un experto debe saber comunicarse como tal, como un experto, ¿sí? Ante sus clientes para que puedan percibirle así como un experto, ¿sí? Tú puedes saber mucho, pero debes saber transmitirlo, debes saber explicarlo. Tus clientes te valorarán como un profesional. ¿Cómo ser reconocido como un profesional? Si eres arquitecto, constructor o reformista, ¿cómo eres reconocido como profesional? Porque las personas, tus clientes, te van a ir a preguntar a ti como persona encargada del proyecto, como responsable del proyecto, ¿verdad? Y si tú no tienes estos conocimientos de lo que se está haciendo en tu obra,
pues evidentemente, pues ahí tienes un punto flaco que tienes que reforzar. Y eso va a hacer que te juzguen como una persona realmente profesional, no solamente por saber llevar la obra, sino porque además sabes de lo que está pasando. Controlando tus obras, conociendo profesionalmente las fases de ejecución, es importante, ¿sí? Conocer las fases de ejecución de la obra y sabiendo qué hacen los profesionales en sus proyectos. No es lo mismo ir a una obra y ver qué estáis haciendo aquí, explicarme qué estáis haciendo, en ir y llegar y ver, ah, vale, estáis dando la segunda capa de aplicación y por qué lo estáis haciendo de esta manera, por qué lo hacéis ahora cuando no es un buen momento, por qué no lo hacéis más tarde, ¿vale? Esto te hace ser previsor y evitar futuros problemas en tu obra, ¿vale? Resumiendo 6 puntos, no hace falta tener una formación reglada, hace falta ser un profesional para dar un buen servicio. No hace falta tener descuentos profesionales de los proveedores, ¿sí? Esto es un tema que nosotros damos descuentos, evidentemente, pero no hace falta. Tener conocimiento y convertirte en un experto te proporciona autoridad. Es muy importante dominar la comunicación, además de la técnica y el conocimiento. Hay un doble desafío. No sirve de nada saber hacer si no sabes explicarlo bien. Y si eres un arquitecto, constructor, reformista, controlar los procesos de tus obras y saber lo que hacen los profesionales en tus proyectos te proporciona autoridad. Y esta autoridad te hace traer más clientes. Y esto es sano para tu empresa. Bien, pues repasamos un poco, seguimos repasando si los problemas profesionales, cómo ser reconocido como un profesional, la necesidad de formación efectiva. Y aquí llegamos aquí a por eso mismo, por estos motivos, hemos creado pues eso, la Academia de Correcinas. Queremos ayudar a crecer a aplicadores y empresas del sector que se sientan que necesitan ayuda. Autónomos de la construcción que empiezan sus proyectos ilusionados y luego se ven encerrados en sus trabajos de autoempleo porque no pueden tener crecimiento, no pueden ir a buscar personas que se sumen a sus equipos y que les permitan a ellos liberarse para estar en otro lugar en sus negocios. No tienen posibilidad de escalar sus negocios porque no encuentran mano de obra, acabo de decir. No consiguen clientes que les permita tener una empresa sana financieramente porque no tienen conocimientos empresariales para ir a buscar ese tipo de cliente. Todo esto queremos hablar también en nuestra academia. Tenemos experiencia y conocimiento de aplicación de obra y empresariales. En todos estos años hemos conseguido esto y por eso hemos dado el paso, porque queremos crear un entorno para formar a verdaderos profesionales para crear o mejorar sus empresas, pero de manera global, en todo sentido. Desde recursos de marketing para nuestro sector, planificación y ayudarte a estar alineado con tu propósito para que puedas trabajar en lo que más te guste realmente. Y empezamos desde cero, ¿sí? En nuestra historia empezamos desde cero, como comercial, luego como aplicador, luego como empresa de aplicaciones, luego como distribuidores y luego como fabricantes. Pasamos de capitalizar el paro a tener una empresa que trabaja en toda España y con presencia en varios países de Europa. Y esto nos aporta esta responsabilidad, ¿verdad? Aquí, bueno, pasamos por las formaciones. Aquí tenemos imágenes de nuestras formaciones, del Mamorino Tuesday, aquel evento que hicimos. Y, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en nuestra academia? Tendrá, evidentemente, una base online, porque hoy en día creo yo que es un recurso importantísimo que tenemos que poner accesible para todos. Tendrá una base online donde alejaremos el grueso del contenido, ¿sí? ¿Por qué hemos optado por este modelo? Porque podrás incorporar el conocimiento donde quiera que estés y cuando quiera que estés, ¿sí? Si a ti de repente no te va bien aprender ahora, pues podrás aprender mañana o en el horario que puedas, ¿sí? Porque esto te va a ayudar realmente, ¿sí? A absorber ese conocimiento que estás recibiendo. Podremos dar más cantidad de información que en el plano presencial. Evidentemente, el contenido que hay en la academia no lo damos en 3 días. No lo damos en 3 días. Bueno, tampoco será un espacio del todo online, ¿verdad? Tú vas a tener recursos online que te permitan trabajar y obtenerlos de manera online. Pero habrá también formaciones presenciales para que las personas que estén dentro de la academia, también existirán formaciones presenciales. Tendrás posibilidad también de obtener kits de productos para que puedas hacer tus propias prácticas.
Organizaremos eventos formativos presenciales para los miembros de la academia, pero que ya tengan un nivel profesional avanzado, algo que esté por encima, ¿verdad? De lo que hemos visto. ¿Mm? Bueno, y todo esto destinado a alumnos de la academia que ya tengan un nivel de conocimiento importante. ¿Mm? Vale, pues, y lo primero que vamos a iniciar, el primer curso que vamos a trabajar, también por, de alguna manera, por un poco de reconocimiento a que fue nuestro primer producto y es nuestro producto estrella, es MicroQuartz y es el microcemento. Esta va a ser la primera formación que vamos a dar. ¿Vale? Quiero leer un poquito más aquí los mensajes antes de pasar a hablar de esto. ¿Mm? ¿Vale? ¿Mm? Espérate que voy a... Bueno, estoy aquí con los anteriores. ¿Mm? Un saludo, Benjamín. ¿Mm? Aquí. Compartir opiniones contigo. El primer aprendizaje debería ser cuánto valen las cosas, cuánto se baja el valor, el trabajo de ser profesional. Muchas gracias, José. ¿Mm? A ver, ¿qué más? ¿Mm? A ver. Aquí, Nelson, estoy de acuerdo contigo, Max. Gracias por compartir tu visión con nosotros. Una cosa segura, el próximo entrenamiento vendré a ti. Gracias. Pues, lo dicho, sí vamos a crear estos entrenamientos, pero ya partiendo de un nivel profesional diferente, ¿sí? Voy a leer un poco más de mensajes, ¿sí? Acá dice, Max, con este tema de jóvenes aprendices y con ganas de aprender, el oficio tienes para otro directo y tanto que lo tengo, sí. Y te reto a que lo hagáis, por supuesto. Estoy viendo gente con ganas de tema, por supuesto que lo hay. Como os he dicho, es algo que tenemos que abordar. Nos vemos en la responsabilidad de abordar este tema, ¿vale? Pues venga, voy a seguir. Pues el primer curso o la primera formación, el primer programa que vamos a dar en la academia es el programa Todo sobre MicroQuartz. ¿Vale? Lo hemos llamado así porque es nuestro producto estrella, MicroQuartz, ¿sí? Pero en realidad es un programa integral que te va a enseñar todo el conocimiento que necesitas para aprender de microcemento, de principio a fin. Es un programa integral de aplicación de microcuarzo de cualquier tipo de microcemento, cualquier tipo de microcemento. Evidentemente, trabajamos con nuestro producto porque somos los creadores del material, ¿verdad? Y lo utilizamos para hablar de ello, ¿verdad? Para hablar de todo este ejemplo, para ejemplificar con él, ¿vale? Pero vas a aprender de todo tipo de microcemento que hay en el mercado. No es simplemente una formación de microcuartzo, es una formación mucho más abarcativa. Es un programa diseñado para que sea una herramienta literal de trabajo, ¿vale? ¿Y por qué es una herramienta literal de trabajo? Esto quiero que quede súper claro. Y esta es una de las cosas importantísimas que he querido destacar para que esto no... para que puedas experimentar esta formación como algo verdaderamente que te va a ayudar, ¿verdad? Porque tú vas a poder llevar esta herramienta formativa, te va a poder acompañar a todas partes, a la obra incluso. Tú imagínate que estás a punto de dar la segunda capa, pues sencillamente pues se trata de ver el vídeo que tienes que ver para aplicar la segunda capa de producto, de microcemento, de microhormigón, de micromortero, de lo que necesites. Y en ese momento, pues ya tienes el conocimiento para ir a aplicar, ¿verdad? Entonces, es algo que tienes que llevar a la obra siempre. Así como llevas el rodillo, llevas el, la espátula, la llana, la caja de herramientas, pues en tu móvil vas a tener esta herramienta para ir a formarte, para ir a aplicar con un conocimiento profesional. ¿Vale? Y esto te va a ir acompañando durante tus obras. Lo mismo que si eres arquitecto, si eres aparejador, si eres constructor, pues de la misma manera, si tú vas a hacer una visita de obra y sabes los aplicadores o los industriales que están trabajando están en la segunda fase de aplicación del sistema de microcemento, pues tú, antes de visitar la obra, pues vas a saber qué tienen que estar haciendo en ese preciso momento.
Y eso, pues lógicamente, te va a ayudar, ¿verdad? Te va a ayudar a llegar ahí y ver y que te vean como una autoridad, que digan, no, este sabe, no me lo puedo pasar por encima. Pues todo esto, lógicamente, te va a posicionar. Si tienes que ir a ver a un cliente, tienes que ir a ver una obra, pues te miras el vídeo que corresponde a, antes de ir a ver la obra, ¿sí? A saber cómo tiene que estar preparado el soporte. Si no tienes tiempo de ver el vídeo, pues cuando vas en el coche, yo muchas veces lo hago, me voy a ver una visita de obra, pues yo ahora voy escuchando otros contenidos, pues, pero te pones el audio, te pones el vídeo y vas escuchando, y cuando llegas a la obra ya tienes el conocimiento de lo que tienes que hablar con tu cliente. Es importantísimo. Por eso creamos esta formación, que es un programa de herramienta, es un curso de herramienta. Hemos querido llamarlo así porque tienes lecciones cortas que te guiarán durante todo el proceso de aplicación y te enseñarán a saber qué hacer en cada momento determinado, qué hacer en cada soporte, cómo dar respuesta a tus clientes, cómo abordar la obra con conocimiento profesional y para que la puedas utilizar justo en el momento que necesites. Tus clientes quieren trabajar, evidentemente, con un experto. Y tú tienes que tener un conocimiento de experto. Y este conocimiento de experto te lo aporta este programa. Vas a ver diferentes temas dentro de la formación, ¿sí? Tus clientes quieren trabajar con un experto y tú debes saber, debes tener conocimiento de cuál es la historia del microcemento, de diferentes tipos de materiales que hay en el mercado, cómo identificar un soporte ideal de una manera sencilla sobre el cual pues, se puede aplicar o no, y no tenés que estar dilatando una respuesta a tu cliente. Ya hemos creado un método de 5 pasos fundamentales para no fallar nunca en la aplicación de tus revestimientos, y esto está garantizado. Si tú cumples estos 5 pasos, sí o sí, la obra te va a salir bien. No hay, cuando falla uno de ellos, pues tienes un problema, ¿verdad? Pero si cumples estos 5 pasos, la obra te va a salir siempre bien. Y luego sistemas explicados de principio a fin, ¿sí? Con un vídeo teórico donde me vas a tener a mí hablando de lo que de qué va la lección, ¿sí? Y uno práctico de cada capa que tienes que dar, ¿sí? Que lo vas a ver a Walter aplicando y relatando de lo que está haciendo y explicándote, pero va mucho más allá de un simple vídeo en YouTube que puedes ver en las redes sociales de cómo aplicar un producto. No, nos vamos a detener en cada momento. Mira, está haciendo esto por este motivo, ¿sabes? Y debes tener en cuenta este detalle, porque si no, pues el sistema no te puede quedar bien, el producto no te puede quedar bien. Todo eso lo explicamos de manera detenida. Bueno, en los contenidos del programa, ¿sí? El contenido del programa Todo sobre MicroQuartz, en el primer módulo vamos a encontrar la bienvenida, ¿sí? Aquí vas a tener una visión global de lo que te explicamos, de lo que va el programa y todos los objetivos que vamos a conseguir a través de la formación. Luego pasamos a la introducción, donde aprenderás las características de un microcemento para poder trabajar bien el material y cómo diferenciar un microcemento normal de MicroQuartz también, porque es un producto que ha ido avanzando con el tiempo, ¿vale? ¿Qué es el microcemento? ¿Qué tipos de microcementos hay? ¿Qué es microquartz? ¿Y qué tipos de granulometrías hay de diferentes tipos de materiales? Como puede ser microhormigón, micromortero, microterrazo, microquartz, microcemento, etc. En el módulo 3 encontramos la preparación del soporte, importantísimo, lo que he hablado antes. Estudiará los pasos claves para una buena aplicación y cómo eliminar fallos que impiden el resultado profesional. Te vamos a explicar nuestro manual de uso, la introducción a nuestro manual de uso. Estos son diferentes lecciones que hay. El soporte debe estar, aquí vamos a nombrar los 5 pasos, debe estar duro, liso, estable, nivelado y sin humedad. Y te vamos a explicar cómo detectar que el soporte esté en este momento, en estas 5 condiciones que digo, y cómo intervenir en estas 5 condiciones, ¿sí? ¿Con qué tipo de material puedes llevar a reparar el soporte para que se encuentre en estas condiciones? Seguimos. Aquí tenemos un módulo de planificación. Evidentemente, si quieres hacer un buen trabajo, tienes que estar planificado, ¿sí? Planificar te permitirá decir, vale, esta obra tiene que estar en 3 días, tiene que estar en 2 días, tiene que estar en 1 semana. La planificación es básica. Hay un módulo donde te enseñamos a planificar una obra. Te daremos los pasos
a seguir para tener un acabado de calidad garantizado siguiendo una planificación de tu trabajo. Luego empezamos ya a abordar diferentes aplicaciones en diferentes soportes. Lo que te decía antes, ¿sí? En el módulo 5, en el módulo paredes, serás capaz de aplicar microcuarzo y microcementos en cualquier tipo de pared de cerámica, pladur, cemento, como un profesional. Tenemos diferentes lecciones como microcuarzo en paredes, cómo manipular resinas 100% sólidos, ¿sí? De dos componentes. Esto es importante porque intervienen en los sistemas. Cómo aplicar microcuarzo, microcemento sobre paredes de cerámica, sobre paredes de pladur, sobre paredes de cemento. Luego, la segunda fase de intervención en paredes de base, microcuarzo fine, microcuarzo fine, ¿sí? Microcemento fino, la aplicación del barniz y la aplicación también de microcementos en fachadas. Seguimos. En el contenido de suelos encontrarás todas las técnicas para aplicar microcementos en cualquier tipo de suelos, incluso suelos de calefacción radiantes, y para conseguir diferentes tipos de acabados, ¿sí? Microcuarzo en suelos, cómo manipular resinas 100% sólidos en suelos, microcuarzo en suelos de cerámica, sobre suelos cerámicos la aplicación de la primera capa, sobre cemento, sobre madera, cómo aplicar microcementos sobre suelos de madera, importante. En suelos, en superficies de diferentes tipos de naturaleza, ¿sí? De cerámica y cemento, mixtos. Y aquí tenemos todas las fases, ¿verdad? La primera fase en suelo, la segunda fase en suelo, diferentes aplicaciones de primera capa de base, segunda capa de base, tercera capa de base si la tienes o no, aplicación de fino, aplicación del barniz para suelos, cómo debes hacerlo, cómo debes mezclar el barniz. Bueno, un contenido que hemos ido trabajando en él desde, ya lo verás, el primer vídeo es de junio del año pasado. O sea que hemos pasado también por diferentes etapas. He pasado etapas de, ahora sigo, tengo que seguir grabando vídeos y ya no tengo ganas, a etapas donde estaba súper motivado para grabar. Pero bueno, como es un contenido tan extenso y lo hemos dividido en tantas microcápsulas para que tú lo puedas consumir en el momento indicado donde lo necesites. No se trata de 5 vídeos donde te lo explican todo, no. Porque tú puedes de repente mañana llegar a necesitar cómo aplicar el barniz y te vas y miras el vídeo de cómo aplicar el barniz, ¿vale? Y das respuesta a tu cliente también. Luego, otras aplicaciones, ¿sí? Serás capaz de manejar toda la versatilidad que aporta este tipo de material, del microcemento. Más allá de suelos y paredes, cómo aplicar en piscinas, en platos de ducha, en suelos de madera, en fachadas. Vamos a dar clases aquí de microcuarz hard transit, que es como sería el micro hormigón, de microcuarz natur, que tiene un efecto natural de hormigón pulido, de microcuarz sobre suelos de calefacción radiante, de microcuarz en piscinas, de microcuarz en plato de ducha, cómo tienes que intervenir ante estos soportes. Y tendrás unas últimas recomendaciones y te daremos al final un regalo muy especial al final del curso, ¿verdad? Cuando tú has completado todos los vídeos, pues tendrás al final un regalo de nuestra parte. Además, tendrás acceso a un grupo privado de profesionales, donde aquí queremos agrupar no solamente instaladores, sino también profesionales del sector como arquitectos, constructores, para que entre ellos también puedan generar sinergias de trabajo. Esto que hicimos nosotros en el evento del 2019 en Las Arenas no fue otra cosa que un ejemplo de sinergia de trabajo, de cómo hemos reunido fuerzas de diferentes empresas para llegar a otro lugar diferente, ¿verdad? Entonces, si de repente eres arquitecto o eres constructor y necesitas un instalador profesional, pues sabes que aquí en este grupo vas a encontrar un instalador profesional que te va a resolver y te va a ayudar tu obra. Profesional en todo sentido, no solamente en la aplicación, sino en su obra en sí, en su empresa en sí. Y además, dentro de este grupo también vamos a ir dando lecciones nuevas, porque será una formación que estará viva, no será este contenido que hay ahora mismo y ya está. No, iremos aportando contenido. Bien. Si quieres también formaciones presenciales, ¿sí? Por supuesto, si accedes a nuestra academia, pues tendrás acceso a las formaciones presenciales. Nosotros a partir de ahora vamos a empezar a dar formaciones presenciales, ¿sí? No demos, sino formaciones presenciales solamente a las personas que estén dentro de la academia. Porque como lo he dicho antes, es importante trabajar
con personas que estén a un determinado nivel profesional. Queremos elevar el nivel profesional del sector y vamos a ir a por ello, vamos a ir a trabajar con un grupo que realmente quiera estar comprometido en ese lugar, que quiera profesionalizarse, que quiera ir a más con sus empresas, que quiera demostrar una cosa diferente a sus clientes y que no quiera estar ya en otro lugar, ¿verdad? También, si necesitas, también te vamos a enviar dentro de este programa, te podemos enviar de manera opcional materiales a tu casa para que tú puedas tú mismo ir haciendo las prácticas de la formación. O, como está creado para que tú puedas ir trabajando a la vez que vas aprendiendo, ¿sí? Es un programa que también vas a poder aprender incluso a la vez que vas trabajando en las obras. Vale. El programa Todo sobre MicroQuartz incluye acceso a la Academia de Corresinas, 8 módulos y 46 lecciones teóricas y prácticas en vídeo. Infografías descargables de cada lección. En cada lección tendrás una página muy bonita con todo este diseño que estás viendo aquí en esta diapositiva, donde vas a ver muy claro y muy ejemplificado. Si no quieres enviarte el vídeo de 8 o 10 minutos, pues en una hoja lo vas a ver súper rápido. Acceso al grupo privado donde resolveremos dudas y problemas y daremos trucos de aplicación. Acceso a formaciones presenciales exclusivas por ser miembro de la academia y del programa. Podrás recibir también materiales en tu casa y hacer las prácticas que quieras en casa o en la obra, ¿vale? Y estamos en esta semana de lanzamiento, ¿sí? Y el programa de Todo sobre MicroQuartz tiene un precio de 359 euros masiva, pero en esta semana, si te apuntas en esta semana, el precio es de 179 euros masiva. Lo hemos reducido a la mitad, pero solo durante el plazo de esta semana, desde hoy hasta el 29 de julio. Luego ya lo verás, a partir de este momento, lo verás al precio de 359 euros masiva, ¿vale? En el grupo del chat voy a dejar ahora el acceso a la página de nuestra academia, donde allí puedes acceder a comprar el curso, ¿vale? Y acceder a la academia. Solo si te suscribes esta semana, además, te vamos a regalar un manual descargable en PDF con todas las infografías de todo el curso para que tú sencillamente puedas ir a ver si tienes una duda de cómo es, tienes que hacer la segunda capa, como lo he dicho antes, pues puedas acceder a este manual y puedas ver de qué se trata, ¿vale? Y si te suscribes en las próximas 72 horas, vas a tener acceso gratuito a un directo, ¿sí? Que voy a hacer, pero solamente con las personas que se suscriben. Aquí lo hemos puesto 72 horas, pero que se suscriben durante esta semana. Si estás inscrito a nuestra academia durante esta semana, vamos a crear un evento en directo solamente para estas personas, donde vamos a repasar los puntos más importantes que debes tener en cuenta para tener una empresa que quiera ir a más, ¿verdad? Que se quiera convertir en profesional, ¿sí? Y dar esa imagen profesional que los clientes están buscando, ¿vale? Te daré trucos, consejos de marketing, de cómo venderte en las redes sociales, de cómo trabajar con tu cliente ideal, de cómo encontrar tu cliente ideal que te permita tener una salud financiera en tu empresa para que puedas ir a más y puedas crecer, ¿vale? Y esto simplemente lo voy a tener de manera privada con el grupo de personas que se inscriban durante esta semana a la academia, ¿vale? Y, bueno, ¿qué encontrarás accediendo a la academia? Un entorno para formar verdaderos profesionales. Es lo que queremos. Programas formativos de revestimientos decorativos y demás. Será esta nuestra primera formación todo sobre MicroQuartz, pero nuestra intención es ir lanzando diferentes formaciones, ¿sí? Otra de soluciones de resinas epoxis decorativas, de aplicaciones de estucos de cal, de diferentes tipos de revestimientos decorativos e industriales, porque queremos que sea un espacio integral para que el profesional se pueda formar de manera integral y, evidentemente, acompañado de todo un conocimiento empresarial. Herramientas empresariales para hacer crecer tu empresa y acceso exclusivo a formaciones presenciales, solo para los miembros de la academia, ¿vale? Accediendo a la academia encontrarás, pues esto, ¿no? Formaciones presenciales solo para los miembros y podrás recibir el material en tu casa.
Si accedes en la próxima semana, aquí pone 72 horas, en la próxima semana pues tendrás el acceso al directo gratis conmigo y tendrás el manual con las infografías, ¿sí? Para que puedas revisar siempre que las necesites, ¿vale? Y además, por supuesto, podrás entrar con un precio reducido a la mitad solo durante esta semana, ¿vale? Si pasan 3 meses y no has aprendido nada, tenemos un compromiso de que te devolvemos tu dinero, ¿sí? Si me dices, mira, pues en 3 meses no he aprendido nada, este contenido que habéis puesto aquí no me ha servido de nada, estoy en el mismo punto que en el que estoy ahora, pues no pasa nada, ¿sí? No nos tienes ni siquiera que decir, ni te vamos a tomar un examen, debes decir, ¿has aprendido o no? Si nos dices, mira, pues Max, no he aprendido nada, no me ha servido absolutamente de nada, no he aprendido nada en términos empresariales, no he aprendido nada en términos de aplicación, esto no me sirve, pues te devolvemos tu dinero, porque esto tiene otra finalidad, como le he dicho antes. Y bueno, pues eso, sí, el programa está ahora mismo a un precio muy accesible, reducido, y damos formaciones, y vamos a entregar, pues eso, formaciones presenciales con nivel profesional, ¿vale? Bueno, nada, hasta aquí esta presentación, ¿sí? Si te ha quedado alguna duda, voy a abrir ahora el chat para ver si tienes alguna duda, ¿vale? Voy a ver. A ver qué nos leen por aquí. Ah, hay dos cosas más que no estaban apuntadas aquí, ¿vale? Y que hemos visto que bueno, al final, pues también queremos entregarlas, ¿verdad? Sí. Y es que, en primer lugar, queremos otorgar durante esta semana, ¿sí? O sea que si eres tú o si tienes realmente a alguien que lo necesite, ¿vale? Que tú creas que esto es importante para que tire para adelante con su negocio y tal, pues queremos entregar 2 becas a 2 personas que realmente lo necesiten. Vamos a elegir personas que realmente necesiten este conocimiento y aquí vamos a entregar estas 2 becas para que tengan acceso gratis a nuestra academia y a nuestro programa formativo Todo sobre MicroQuartz, ¿vale? Y por último, vamos a sortear en los primeros 40 inscriptos en la academia, vamos a sortear una inscripción gratuita. Es decir, que si tú te has inscrito, pues luego nosotros veremos los primeros 40 y sortearemos el que haya sido sorteado, pues te devolvemos el dinero y estarás accediendo gratuitamente pues a la academia, ¿vale? El programa estará disponible durante un plazo de 6 meses. ¿Sí? Tú tienes acceso y podrás beneficiarte de él durante estos 6 primeros meses. A partir del 6.º mes, tú puedes quedarte con el contenido. Te vamos a dar la oportunidad de poder continuar viendo el contenido, ¿vale? Vas a poder seguir estando en el grupo de profesionales, ¿vale? Pero a partir del 6.º mes ya el contenido, digamos, que se cierra. Pero si quieres tenerlo, también vas a tener la oportunidad de seguir teniéndolo, ¿vale? Venga, voy a leer aquí. Mensajes, ¿vale? Vale, la gran duda que tengo es que la formación presencial, ¿dónde se impartirán? Vamos a ir teniendo formaciones presenciales en diferentes partes, ¿sí? Evidentemente, nuestra sede está en Barcelona y vamos a tratar de hacer la mayoría en Barcelona por una cuestión de recursos, ¿verdad? Pero vamos a continuar moviéndonos por España haciendo formaciones presenciales siempre para los integrantes de la academia. Quiero decir que si vemos que de repente en Madrid hay un cúmulo importante o es un sitio donde, una ciudad donde podemos agrupar diferentes profesionales que están en la academia, pues vamos a ir a buscar un sitio en Madrid para dar formaciones allí, ¿verdad? Formaciones presenciales, ¿vale? Luego, vamos a ver, cuenta conmigo, dice Antonio Rufat, gracias Antonio, siempre, siempre a nuestro lado. Bien, eso, muy importante. Voy a poner aquí el enlace a nuestra academia. Lo voy a poner aquí en el chat. En breve lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Voy a seguir leyendo más, ¿vale? Pone el link para el curso, sí. Bueno, si Sandra, si estás por ahí, ¿sí? Si lo puedes poner, ¿vale? Un momento. Voy a ponerlo ahora, ¿sí? ¿Dónde puedo inscribir? Me dicen aquí.
No he entendido bien lo de poder seguir o quedarse después de 6 meses. No entendí bien. ¿A qué te refieres? Vale, pues el contenido lo vas a tener accesible, vas a tener acceso, no vas a perder el acceso a la academia, ¿sí? Dentro de la academia, ¿de acuerdo? Habrán diferentes cursos, diferentes formaciones. La primera formación es todo sobre MicroQuartz, ¿vale? Vamos a habilitar ese contenido para ti durante los primeros 6 meses. Y luego, si lo quieres tener como un contenido de herramienta, ¿sí? Pues nada, sencillamente puedes continuar con él. Vamos a crear una membresía para estas personas que quieran continuar con este contenido a un precio muy bajito, ¿sí? 5 o 6 euros para que lo puedas tener y puedas continuar recibiendo esa información de nuestra parte. Aún así, no vas a salir del grupo de profesionales ni vas a salir de la academia, sino que vas a tener un acceso limitado. Esto lo hemos hecho porque muchas veces yo también he estado en formaciones donde me decían, bueno, pues tienes acceso al programa porque es un programa de acompañamiento, ¿vale? Es un programa de acompañamiento durante un tiempo limitado, 3 meses, 1 año, ¿vale? Y luego llegaba el momento donde se terminaba la formación, se terminaba el año y yo, venga, quiero ahora cómo hago para obtener todos estos vídeos, toda esta información que necesito, que está toda metida aquí. Y no puedo porque se termina. ¿Qué hago? ¿Tengo que volver a pagar la formación? No, no. La idea es que la puedas continuar teniendo y, sobre todo, a un precio muy accesible, que no te cueste, ¿sabes? Pero que nosotros también vamos a ir continuando aportando valor en este contenido, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo vender el microcemento. Lo veo muy interesante para poder vender los productos a mis clientes. Por supuesto, te vamos a enseñar cómo vender no solamente la aplicación del producto, sino cómo venderte a ti como empresa, ¿verdad? Para que puedas transformar tu empresa y puedas ir a buscar un determinado tipo de cliente que te ayude a tener una empresa saludable, ¿vale? Aquí pone Sandra, chicos, este es el enlace. A ver, si lo puedes poner, Sandra, ¿sí? Y lo comparto aquí en la, bueno, lo hago visible, ¿vale? Voy a buscar más comentarios. Antonio Copado, cuenta conmigo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a ver más. Hay un montón de mensajes, ¿sí? A ver, voy a leer. Buena idea, dice por aquí. Pinturas Castro. Necesito ya el enlace para inscribirme. A ver dónde está el enlace, Sandra. Si no, esperarme un momento que lo voy a copiar de aquí, ¿sí? Y lo voy a pegar, ¿vale? Como vemos, estas cosas del directo, ¿vale? Nos cuestan un poquito. Pásame el enlace por WhatsApp, Sandra, que así lo pego, lo copio y lo pego aquí, ¿vale? Bien, voy a seguir respondiendo, ¿vale? El acceso a la academia, ¿sí? La página de la academia, hemos creado una página nueva, ¿sí? Que esta la voy a poner aquí, ¿vale? Es academia.ecoresinas.com. Academia.ecoresinas.com, ¿vale? La pongo aquí en el mensaje y lo voy a fijar, ¿vale? Aquí lo tenéis fijado, ¿vale? Y ahora, en cuanto Sandra me pase el enlace, ¿vale? Para que os podáis suscribir, ¿vale? Ya lo tenéis. Igualmente lo vais a recibir ahora, todos los inscriptos lo vais a recibir por email en cuanto termine este directo, ¿vale? Podéis ir ahí a este correo electrónico y hacer clic y suscribiros, ¿vale? A ver si Sandra me pasa esto. Aquí lo tengo, sí. Aquí lo voy a poner en un comentario fijado, ¿vale? Sí, ya lo ha puesto aquí Sandra en el chat antes, pero lo voy a volver a poner aquí, ¿vale? Si me deja pegar esto el YouTube. Vale. Ahí ya me vais a ver ahí que he puesto el comentario, ¿vale? Y he puesto el enlace a la página donde podéis inscribiros y acceder a la formación, ¿vale?
Marcos Ravelo dice, me sumo a esta andadura, Max. Muchas gracias, Marcos. Siempre también has estado con nosotros desde el principio. Y bueno, me encanta que quieras sumarte también en esto, ¿vale? Aquí, al fin, una pregunta aquí. En la academia, vamos a mostrar aquí. En la academia se trabajará teoría y también vuestros productos para saber cómo es la evolución, por supuesto, ¿sí? Vas a tener un conocimiento absoluto. No nos dejamos nada. Toda nuestra experiencia, desde la aplicación hasta, evidentemente, el desarrollo de productos, la teoría y la aplicación, lo vas a ver todo ahí con lujo de detalle, ¿vale? Me encanta todo esto. Quiero seguir formándome para dar un buen servicio a los clientes. Desde que pueda, me pongo en contacto con ustedes. Seguiré todos tus vídeos que pueda ver. Muchas gracias y buena iniciativa. Muchas gracias, Dailo Díaz, ¿vale? Juntos crecemos, ánimos y éxitos, dice aquí Javi Perujo. Muy interesante toda la explicación. Gracias por este proyecto. Bueno, vamos a ver aquí alguna pregunta. Muchas gracias a todos, ¿sí? Muchas gracias. Me encantaría entrar en la academia, pero ahora mismo me es imposible. Soy profesional con 21 años de experiencia, pero siempre trabajando para otro. Ahora me decidí a montar mi propia empresa. Pues es tu momento, ¿sí? Es tu momento. Y como lo dije, también, si no tienes recursos, envíanos un correo, explícanos tu situación, ¿vale? Nosotros vamos a entregar 2 becas para acceder a la academia durante esta semana, ¿vale? Y si no, también vamos a sortear con los primeros 40 inscriptos, vamos a sortear un acceso gratuito. Es decir, que si lo has pagado, te devolveremos el dinero, ¿vale? Pero si no tienes recursos realmente, de verdad que también nos interesa a nosotros poder ayudar a personas que no lo tengan. Y si estás empezando tu andadura, pues es importantísimo, ¿sí? Que puedas estar, porque vas a encontrar muchísima información de valor que ojalá me hubiera tocado a mí cuando yo estuve en su momento, ¿verdad? Delante de la obra y que no sabía qué hacer. Ojalá hubiera tenido un recurso como estos, ojalá. Así que te animo a estar. Me encantó lo de las becas, gran gesto, muy bien. Cuenta conmigo, gran iniciativa. Vale, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, porque me encanta responder preguntas. Muy bien, Jennifer, muchas gracias, cuenta con nosotros. Vamos a ver más preguntas, ¿dónde pone aquí? Bueno, pues de verdad, recibo un montón de cariño de todos. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos, ¿sí? por todos estos mensajes. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, ¿sí? Estamos aquí súper expectantes esta semana a responder todas las dudas que tengáis. Vamos a ir también publicando más vídeos en las redes sociales, enseñando de qué va toda la academia, ¿vale? Y recuerda que esta es la semana donde estamos con esta oportunidad. A ver, estoy leyendo algo en portugués. Obra certa. Toda información para poder hacer, para poder utilizar vuestros productos en Portugal. Creo que he dicho, puedes acceder a la formación y, por supuesto, puedes utilizar nuestros productos en Portugal. Tenemos clientes también por allí. Y nada, nada más. No he entendido bien lo de poder seguir o quedarse. Ah, esto ya lo he respondido antes, ¿vale? Luego me los voy a leer todos, ¿sí? Porque hay un montón, de verdad, hay un montón. Nos hemos quedado 73 personas que se han quedado aquí con un par, 1 hora y 38 minutos, ¿sí? Déjame que te aplauda, porque de verdad que impresionante, ¿sí? De verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este día. Espero que sea un día que nos marque a todos y que en el cual nos podamos acompañar entre todos. Espero encontrarme un poquito más suelto otro día también, que no sea el primero este, que no lo será, sin duda, y que, bueno, si tienes alguna duda, pues aquí estamos, lógicamente, para responderte, para ayudarte y para acompañarte. Muchas gracias. Espero verte en la academia, espero verte dentro, espero verte en nuestro grupo y aquí seguimos. Muchas gracias por todo, gracias por estar aquí y un enorme abrazo. Venga, que vaya genial y nos vemos dentro.
Voy a cerrar aquí.